continuamos en Televida con la presencia del doctor Juan José Vietti. ¿Qué tal, Juan José? Hola, estás? Claudio. Bueno, y vamos a hablar de un tema por lo siguiente. O sea, la medicina hoy por hoy nos brinda muchas posibilidades, ¿no? Entonces, es nuestro deber desde Televida dar a conocer a la gente, por ejemplo, el tema de hoy que va a ser medicina holística. ¿Qué es la medicina holística, ¿no? ¿Qué función cumple? Para ir conociendo, ¿no es cierto?, las distintas posibilidades que tenemos y las utilidades que tiene. Correcto. Medicina holística convendríamos en definirlo primero la raíz del vocablo, porque se forma con ese vocablo. Uh-huh. Viene del vocablo griego holos, que significa la totalidad. Desde ese concepto, la medicina holística abarca el todo. O sea, no es solamente la observación de un cuerpo físico o una suma de órganos, o cuando mucho menos un órgano. Claro. La medicina holística se fija en todo, en cuerpo, mente, lo que antes se llamaba espíritu, o sea, hoy entra en el manejo de las emociones. Uh-huh. Esas emociones, que son la comunicación de esa mente con el cuerpo, siempre nos están diciendo algo. Bien. Comienza la tarea del médico que hace medicina holística, ni bien comienza a ver al médico, comienza a ver al paciente. Allí establece un diagnóstico, ve cómo se maneja, cómo se mueve, cuáles son sus expresiones, qué es lo que dice y qué es lo que calla fundamentalmente. Claro, digamos que entra a jugar la emoción cuando antes en la medicina no corría, o sea, algo no se tenía en cuenta, era solamente lo físico. Ahora entra la emoción como parte de lo que podrían ser futuras enfermedades, ¿no es cierto? Siempre. Nosotros decimos en medicina holística que mucho antes de que se manifieste en el cuerpo una enfermedad, uh-huh, existe lo que en medicina alopática se llaman pródromos. Existe un indicador en las emociones de ese paciente. Bien. Eso es lo que el médico que hace medicina holística comienza a ver. Esas emociones, muchas veces, como vos lo dijiste, preceden a la instalación de una enfermedad, cualquiera sea su índole, sea una enfermedad que puede ser un cáncer, sea una infección, sea obesidad, sobrepeso, una adicción. Siempre hay un marcador emocional antes. Bien, digamos que no pasa solamente por recetar un determinado medicamento, sino también por la contención, que hoy en día la gente necesita mucho contención. Cuando va a un consultorio a ver a un médico, por ahí busca, ¿no es cierto?, ser comprendido por el médico, ¿no? Por supuesto, este concepto de medicina holística no es contraponerlo a la tradicional medicina alopática, claro, uh-huh, sino que es juxtaponerlo, es decir, que sirva como una alternativa complementaria. Bien. Que aporte más, no que divida. Bien. Eso es. Fundamentalmente vos decías que no se limite la relación a la prescripción de determinado fármaco para tal o cual patología, uh-huh, sino a la tarea de contención, a escuchar al paciente, y muchas veces el 50% de la enfermedad en esa charla de contención ya está allanada. Bien. Resta lo demás que va a poner siempre el paciente. Vamos a ver entonces qué es lo que se puede tratar mediante esta medicina. Digamos que se pueden tratar todas, absolutamente todas las patologías. ¿Dónde se ha demostrado que existe mayor efectividad? Precisamente en las patologías donde se puede detectar previamente la instalación de algo. Convengamos en que cuando hay una fractura se necesita de la medicina tradicional, la asistencia de un traumatólogo para la reducción de esa fractura. Claro. Pero nosotros hablamos de tratar al paciente mucho tiempo antes de que se produzca esta fractura. ¿Cómo? ¿De qué manera? Parecería ser casi un imposible. Simplemente es prevenir. Generalmente la gente tiene un patrón accidentable, la gente que va a fracturarse, digamos que prevenir, calmar, tranquilizar, equilibrar a esa persona en su aspecto emocional. Sobre algo que trata en forma muy, muy eficientemente es sobre las adicciones, ¿no? Correcto, sobre las adicciones. Bien. Tiene muy buen rol la medicina holística. Bien. Sobre terapias adictivas también, como el sobrepeso, sobre cuadros depresivos, uh-huh, sobre patologías dolorosas, anda muy bien este tipo de medicina, de terapia. Nos dicen que estamos en tiempo, vamos a anunciar sobre un congreso que hay. Existe un congreso de medicina holística el 10 y el 11 de noviembre a realizarse en La Habana. Allí van a ser presentados muchos trabajos acerca de esto. Muy bien. Vamos a seguir hablando de estos temas. Hoy fue un tipo capítulo presentación, ¿no es cierto? ¿Cómo no? Con todo gusto. Vamos a ir ahondando en cada una de las patologías. Gracias, José. Por favor. Seguimos nosotros con Raúl, que está con el doctor Vergara.